¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? ¡Grandes! ¿Qué dice? ¿Cómo va eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde va, Lu? ¡Grande, Lu! ¡Grande, Bloiby! ¡Grande! Te he visto también por aquí, Julilla, grandísima, Jair, también. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien, señores? ¿Qué pasa, GKP? ¿Por qué me pone que es tu primera intervención? ¡Qué locura! Pero si, GKP, si yo te conozco a ti. Hermano, yo te conozco, ¿verdad, GKP? Claro, coño, yo te conozco a ti desde el Red Dead Redemption 2, ¿no? Ah, grande, Bloiby, hermanito, que, bueno, pues nada. Ya hablaré contigo entonces, Bloiby. Un abrazo, hermanito. Gracias por haber estado por aquí, aunque sea un ratillo. Grandísimo. Se escucha todo bien, ¿no? Y yo, GKP, ¿por qué me pone que es tu primera vez aquí? Ah, ¿te puedo llamar? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Grande, GKP, ¿qué tal va, tío? Estoy pensando en hacer el final del Red Dead Redemption 2, tío. En un futuro, porque ahora que tengo capturadora, pues cuidadito, que se puede venir. Se puede venir, ¿no? Espérate, esto voy a poner un poquito más para abajo, como por ahí, ¿no? Ahí está bien, es que no lo sé, ¿eh? ¿Está bien ahí? Hostia, lo que está es... Claro, se ve toda mi mierda. Se ve toda mi mierda ahí, tú. Se ve toda mi ropa, ¿sabes? ¡No miréis mis calzoncillos! Espérate. Ya está, perfecto. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estáis, señores? Resume el puto directo luego, que no quiero ver anuncios de Twitch. Tú eres un sinvergüenza, tío. Entonces, ¿te queda o no te queda, tío? 9 minutos de directo y todavía no juega. Hermano, es que nos ha pasado una cosa terrible y hasta ahora no he terminado de comer, tío. O sea, hemos pedido por Glovo aquí en Italia. Madre mía. Y yo, Bloiby, entonces, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Si quieres hablar de lo que sea, avísame, ¿vale? No entiendo el delay que tengo si estoy al lado tuyo, madre mía. Pues mira a ver si tienes algo mal puesto o lo que sea. La verdad, me voy, pero quiero saber si lo resubes o no. Sí, pero se resubirá como en una semana o cosas así. Más o menos, diría. Porque tengo ya todos los vídeos puestos hasta... Creo que el 1. O sea, se tienen que ir resubiendo poquito a poco. No lo voy a subir todos el mismo día. Así que hasta el 1 por ahí o 2 no se va a resubir este directo. Bueno, hemos pedido por Glovo hoy, tío. Y ha sido un cachondeo, tío. Hemos pedido, ¿vale? Por Glovo, le hemos dicho, mira, tráelo a esta hora, como a las 8, 8 y media, para que nos lo podamos comer antes del directo y todo bien. Hasta luego, Bloiby. Un abrazo, hermano. Total. Que cuando ya llegamos, nos estábamos muriendo de hambre y ya cuando estaba llegando el momento, de repente nos dice, tu pedido lo tiene no sé quién. Un chaval que se llama Husnain. Nos metemos en la foto a ver quién era, para ver quién nos iba a traer paquete, hermano. Nos metemos. Le veo la cara, tío, a Husnain y digo, buah, este tiene toda la cara de robarnos las patatas, tío. Llega el pedido. Hermano, ¿cómo se me ve? ¿Bien? ¿O qué? ¿Se me ve bien? Creo que tengo esto puesto como siempre. Llega el pedido, tío. Qué terrible, ¿eh? Es que, y además lo dije, este hombre tiene toda la vista de robarnos las patatas, dije, uf, ¿cómo nos va a robar las patatas el Husnain este? De broma, ¿sabes? Hermano, llega, me da el paquete y está todo el paquete como por donde ponen la tira del McDonald's, está como abierto, ¿sabes? Y miro debajo y justo debajo de esa tira estaban las patatas, tío. Y digo, no me lo puedo creer. El meme se ha vuelto real, tío. O sea, que se nos han comido las patatas, tío. Es increíble. Y ahora Luis está intentando que nos devuelvan el dinero porque obviamente, pues, me gusta la mano de moro, pero tampoco tanto, ¿sabes? Apagaste la VPN, a ver si no está por Narnia con tu pedido, ¿no? Lo que tiene es las patatas en el ombligo, tú. Esas patatas se están procesando. Lo voy a cerrar en la puerta esta, por si acaso me quiero poner el aire en algún momento. Ahí está, right. Ahí. Perfecto. Así si me quiero poner el aire en algún momento, me lo puedo poner tranquilamente y ya está. O sea, nuestras patatas se están procesando todavía en su ombligo, tú. Me cago en la puta madre, tío. De verdad, pero es que estas cosas solo nos pasan a nosotros, tío. Es increíble. O sea, yo creo que solo nos pasan a nosotros. Yo obviamente ya no voy a pedir más, yo creo, a domicilio.
Porque ya nos ha pasado una vez que pedimos unos bocadillos. ¿Qué pasa, chat? Estoy contando cómo nos han robado la comida. Una vez nos pedimos unos bocadillos, tío, y los bocadillos estaban horribles, tío. Y tenía un 4,2, un 4,3, creo, el bar este. Y después lo pedimos y el bocadillo era horrible, estaba fatal, aceitoso. Y yo, horrible, ¿eh? Horrible, horrible, tío. Te lo juro, ¿eh? Una de las peores sensaciones que yo he tenido en mi vida, tío. De verdad, ¿eh? Qué asco de bocadillo y qué asco de papa, que también nos pedimos papa y estaban horribles. Por lo menos la hamburguesa estaba buena, tío. La hamburguesa de hoy. Eso sí estaba bueno. Lo que pasa es que obviamente nos faltaban 158 patatas, pero bueno. Nos la han robado y ya está. O sea, nos han dicho que nos iban a devolver 4 euros. O sea, nos han dicho que nos iban a devolver el dinero. No nos han dicho cuánto y después van y nos devuelven 4 euros. Que supongo que habrán hecho un cálculo y nos han devuelto las patatas que nos ha quitado el hijo de puta. Pero hermano, hijo de puta, ¿cómo me vas a devolver nada más que 4 euros, tío? Que no te has comido mis patatas, has comido mi pedido, cabrón. ¿Cuánto te costó? 27 euros, creo. Nos ha costado para los dos, ¿sabes? Me cago en los muertos. Y yo me estoy comiendo un bocadillo, ¿eh? Hombre, sí. Pero nosotros lo pedimos a domicilio. O sea, los bocadillos están buenos, pero ese en concreto no. ¿Sabes? En concreto estaba hecho mierda, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Al final. Es que estas cosas no. A mí no me ha pasado, por ejemplo, en mi vida. En mi vida me ha pasado en España esto, tío, en Sevilla, te lo juro. En mi vida me ha pasado. Pero, aquí al parecer, pues la educación no es la misma, ¿sabes? La educación de allí, que mira que mucha gente, yo me quejo de que no tiene ninguna educación, pero coño, a nadie se le ocurriría hacer eso, ¿sabes? Y de repente nos ha llegado todo el paquete destrozado, abierto, ¿sabes? Y digo, tío, cabrón, ¿qué cojones es esto, tío? Bueno, señores, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Os han robado la comida alguna vez a vosotros en algún momento, tío? Y yo, se me escucha bien, porque digo, y yo a lo mejor el micro, por lo que sea, pues se va. No sé, tiene como mucho eco, mucha reverberación o lo que sea y se escucha mal, ¿sabes? Que también podría ser. ¡Super Rodrigo Moro! Guapísimo, tío. Madre mía, anda que cuando vi eso me harté de reír, tío. Super Rodrigo Moro, por la puta cara. Sí, unas alitas de pollo. ¿Unas alitas de pollo? ¿Se te han robado, tío? ¿En serio? ¿En serio te han robado unas alitas de pollo, hermano? Qué buenas están las alitas de pollo, tío. Te lo juro. O sea, es una de las cosas que más me molan. De verdad, ¿eh? Qué cosa más buena. O sea, me las como así, fa, 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 fa. Y es que están riquísimas, tío. Por cierto, hoy vamos a seguir con el Core Keeper, ¿vale? Se escucha y se ve bien. Ok. A ver, en Murcia aquí está normal, ¿en serio? Pero Murcia está bastante bien, ¿no? Tampoco es gran cosa. O sea, no creo que sea muy, muy tochete en cuanto a delitos y demás. O sea, estamos intentando que nos devuelvan el dinero, obviamente, de todo el pedido, ¿sabes? O sea, que nos quiten los 4 euros eso de mierda, que no los quiero para nada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido el directo? No me toque la polla. Se ha ido. O sea, se ha ido por un momento. El internet se ha ido por un momento. No sé qué acaba de suceder. Está bien. Está todo bien. Hermano, a mí me ha puesto que se me ha ido. O sea, se ha ido el internet por un momento y ha vuelto. Esto es la polla, vamos. Esto es increíble, vamos. De verdad, lo de este internet es brutal, tío, te lo juro. Bueno, en fin. No se ha ido niño gay, ¿eh? Por la cara, niño gay. Hostia puta. Hermano, a mí esto me va a regular, ¿eh? A mí me pone que esto, que el directo va un poquito fatality, ¿eh? También te digo. Escúchame. ¿Está yendo bien? ¡Luz! ¿Está yendo bien el directo? ¿Luz? ¿Cómo? ¿Va bien el directo o no? Va bien el directo, vale, perfecto. O sea, no, no, fatality. Escúchame, entonces no se ha ido. Y yo, hermano, es que aquí se me está yendo todo el rato. O sea, ¿qué internet tengo puesto yo aquí? Hermano, ¿qué cojones está pasando en el internet, hermano? O sea, ayer se me va el internet, tengo que reiniciarlo, de repente vuelve. Y ahora voy a tener que volver a reiniciarlo, tío. O sea, no me jodas, ¿no? Voy a tener que volver a reiniciarlo. O sea, voy a tener que volver a empezar el directo. Me cago en la puta. ¿Qué pasa, Julilla? ¿Cómo estábamos? ¿Todo bien? Acabo de contar cómo nos han robado las patatinas de el McDonald's, tío. Y ha sido una experiencia bastante traumatizante porque me he tenido que comer las patatas que seguramente un moro haya degustado, ¿sabes? Que
De forma de forma bromista, ¿no? Bromista. He dicho, o sea, he visto la foto del nota. He visto la foto del nota que nos traía las patatas y el pedido en general, que se llamaba Husani o algo así. Husani. Y digo, hermano, ¿cómo se va a comer nuestras patatas este hombre? Efectivamente, se ha comido nuestras patatas, tío. Llega el pedido y está todo abierto, tío, el paquete, tío. No lo puedo creer. El meme se ha vuelto real. O sea, pero yo lo decía de broma, de verdad, porque yo, en plan, no soy racista realmente. Y de repente viene, tío, y está todo el paquete abierto. O sea, no mucho, pero justo donde daban las patatas, ¿sabes? Y era en plan, rareche, ¿no? Guapísimo, tío. Guapísimo de verdad, ¿eh? ¿Cómo está todo, Julia? ¿Todo bien? Yo últimamente he estado diciendo qué tal me ha ido aquí en Italia, ¿sabes? Y hay un directo para mí, te deberías ver, que es muy gracioso, que conté el momento. Esto lo cuento últimamente casi todos los días. Pero es que no quiero volver a contarlo porque para mí fue traumatizante. Fue traumante, fue traumatizante. Uy, no sé hablar hoy, a ver. No soy racista, un hombre árabe me va a robar. Es que, hermano, pero al final ha sido así o no. Es que, claro. O sea, pero lo dije de broma, de verdad, lo dije totalmente de broma. Bueno, el otro día conté como una madre me habló mediante los MD del hijo, ¿sabes? Que me veía, ¿sabes? El hijo me veía y me hablaba y me decía, mira, estoy así, tal, no sé qué, estoy haciendo karate, no sé qué, no sé cuánto, y era un plan, ok, ¿sabes? Mucha gente me cuenta su vida. Hostia, lo vi en TikTok, ¿el qué? ¿El que has visto en TikTok? Yo no he subido nada a TikTok, ¿eh? A mí me idea, yo no he subido nada, ¿eh? sí, hombre, me va a caer a mí la denuncia, tú. Boh. Nada, eso que. Que me. En TikTok no, coño, en Discord. Ah, cojones. Digo, hostia, ¿te imaginas que alguien la ha subido por mí? Estaría guapísimo, vamos, encima. Sí, o sea, lo conté el otro día. De hecho, todos los audios que me mandó la señora los transcribí y los leí en directo. Para que no hubiera problema de que la mujer me pudiera denunciar, ¿sabes? Entonces los leí todo, tío, y fue un. La verdad que estuvo gracioso, pero en el momento en el que me pasó, yo estaba en plan. Llegó un momento que no me hacía nada de gracia. O sea, el primer mensaje no me hizo nada de gracia. Después me empecé a reír de ella. Y después llegó un punto que la señora me estaba diciendo tantas cosas y tan. O sea, eran cosas muy graves ya. Que ya es que perdió hasta la gracia. O sea, ya no tenía ni ganas de reírme más de ella, ¿sabes? O sea, era una barbaridad, te lo juro, ¿eh? Una puta barbaridad. O sea, fueron como varios audios y eran plan. Hermano, qué locura la de cosas que me decía, ¿sabes? Llamándome de todo, desde que pedo tal. Hasta no sé qué, o sea, no me lo decía como tal, porque eso es muy grave, pero, hermano, o sea, de entre líneas, pues sí. Y después me decía unas barbaridades de insultos personales tremendo, ¿sabes? Yo quiero ver lo de los audios, tiene que estar tanto en Twitch como dentro de poco, tiene que estar por el. Tiene que estar dentro de poco en YouTube, que lo voy a subir en nada. En nada lo subiré. Pasa que como hoy ha sido creo el primer. Sí, ya se tenía que haber subido el primero, pero no es el primero, el primer directo no fue, fue el segundo. Que me lo. O sea, el primer directo después de volver, lo que hice fue hablar un poquito con vosotros y el segundo ya sí que sí conté la historia esta. ¿Sabes? Me estaba esperando porque era justo sábado y digo, bueno, lo cuento el sábado, que no tiene sentido contarlo el viernes justo cuando vuelvo, ya lo contaré el sábado más tranquilamente, ¿sabes? Y la verdad que, o sea, quedó un streaming gracioso, tío. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque, bueno, el chat estuvo aquí y le hizo mucha gracia también. La verdad es que fue un día gracioso, pero en su momento yo me estaba cagando en la puta madre de la señora esa, ¿sabes? Nada, nada, o sea, es increíble, increíble, la verdad. Muy. Muy random todo, ¿sabes? Porque además la señora es que estaba loca perdida, de verdad. Era asturiana y estaba loca. Estaba loquísima, tío. Vamos, yo creo que era asturiana porque decía guaje, más que nada. O sea, decía guaje y eso se dice nada más que en Asturias. Pero bueno, que eso. Que si te interesa, que te lo vea, tío. Estuvo gracioso, la verdad. Es que los fines de trabajo, es normal, normal. Ya ves. ¿En qué estás trabajando? ¿En algo de comida, puede ser? O eso era Sandra, ¿no? Estaba comiendo. Estaba comiendo. Estaba trabajando en algo de comida rápida, creo. Nada, pues yo estoy viviendo aquí en Italia. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Viviendo aquí en Italia, en Palermo, con Lu,
aquí comprando nuestra comida, nuestro agua, no sé qué, no sé cuánto. No pasa sitios muy raros. Ah, en el mismo sitio de Sandra. Ah, mira. Qué bien, ¿no? Entonces. No está pasando cosas muy raras. Palermo, Kistán. No, no, literal, Chad. Literal. O sea, Palermo tiene cosas muy buenas. O sea, Palermo no es feo, pero tiene cosas que tú dices, hermano, esto es el tercer mundo. Las aceras están hechas mierda. Después sí que es verdad que hay una gente que es súper buena persona, tío. O sea, hablas con gente de aquí y de verdad que parece que es súper buena persona. Pero hay otra que te dan ganas de matarlos, tío. Por ejemplo, los de mi universidad son horribles, tío. Hay ganas de matarlos, de verdad, ¿eh? Yo que estoy aquí tranquilito, intentando sacarme la carrera de una vez por todas, porque no me gusta absolutamente nada y estoy cada vez posponiendo más, ¿sabes? Me he venido aquí para que sea más liviano, ¿sabes? Para que sea una cosa diferente y no vea a ver la puta gente de la universidad. Pero son más que nada no los profesores, sino los responsables de la misma universidad, ¿sabes? Que me están haciendo odiar más aún la carrera, ¿sabes? Porque es que te tratan como yo qué sé, en plan, como si fueran superiores a ti, en plan, hermano, que eres un subnormal, ¿sabes? O sea, que no. Que no tienes que ganar nada. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hermano, no sé quién cojones te crees. O sea, no eres ni. ¿Cómo se dice? Ni superior a mí económicamente ni nada, porque es que vamos, o sea, eres un mindundi, eres un subnormal, ¿sabes? Vuélvete Venom. O sea, es que no sé por qué hablan tan como si fueran superiores, hermano, si es que no tiene sentido ninguno, de verdad. O sea, si ganaran un dineral, pero es que hermano, es que no puede ser, es impresionante. O sea, y además que tenga más dinero no significa que sea superior, o sea, que no lo sé, la verdad es que no sé por qué te hablan como si fueran superiores, tío. Te lo juro, no entiendo. Allí, ¿qué tal todo? Tú estás bien, ¿no? Vale. Aquí, bueno, o sea, la convivencia de nosotros dos, pues bien, la verdad, estamos bien, estamos a gustito. Yo estoy adelgazando bastante, la verdad, porque como tengo que. Mi universidad, mi sitio donde estudio está a 20 minutos o a 30 minutos, porque cada vez cambia. Entonces, vamos, estoy haciendo cardio todos los putos días, ¿sabes? No te facilitan las cosas al estar allí. La puta gente. O sea, entiendo que los profesores sí. Pero la puta gente que se encarga de yo qué sé, de tu acuerdo de estudio y todas estas cosas son unos subnormales. De verdad, son subnormales, son unos hijos de puta. Y ese chorrito de sangre en el armario, Rodri, nada, el moro, que lo ha matado. Ahí está dentro. Pero no se lo digáis a nadie, por favor. Ya una madre es suficiente que me diga cosas. Pero no hace falta que venga la policía tampoco, ¿sabes? Pero de verdad, o sea, tratándote como si fueras subnormal, tío. O sea, muy mal, muy mal. O sea, yo le pregunté, por ejemplo, para que, yo qué sé, ponía en la página web que el primer día tenías que llevar tu carné sanitario europeo, ¿vale? Para, pues yo qué sé, para hacer trámite o lo que sea. Y hermano, yo me había traído uno caducado y no sabía si me había traído el que valía, ¿sabes? El que no estaba caducado. Entonces se lo pregunté al que llevaba todas estas cosas y me dijo, literalmente, ¿eh? Le pregunté si pasaba algo si no lo llevaba. Y me dice, muy buenos días, Rodrigo. Para hablarle a alguien tienes que hablar con más educación. Aquí esto no es como España que puedes hablar como si fuera tu colega. Esto no va así, no sé qué, y me suelta una parrafada de tres pares de cojones y al final va el nota y no me responde la pregunta que he hecho después de darme la parrafada padre. Que es en plan, hermano, te juro que si tuvieras delante te mataba. Hermano, es que no sé quién cojones te crees, te lo juro, para que yo te hable como si fuera, yo qué sé, el Papa. ¿Qué cojones quieres, tío? Hermano, vengo de España. En España, obviamente, se habla con respeto, con educación, pero no le digo a nadie, o yo qué sé, no se lleva tanto lo de decirle a alguien usted, porque no es un marqués, mi profesor. Mi profesor es una persona más a la cual yo le tengo respeto, pero no le tengo que hablar como si fuera el Papa. ¿Sabe lo que te digo? O sea, algunos sí, ¿no? Pero hermano, que te estoy hablando a ti, que eres un mindundi, ¿sabes lo que te digo? O sea, que tampoco te creas tú que. Pero vamos, que me lo puedes decir bien y yo te digo, vale, ok, no sé qué. Y si me suelta la parrafada, por lo menos respóndeme mi pregunta, hijo de puta. Que es para pegarte un guantazo, loco. Ah, que encima Julia se ha ido. Yo aquí contando todo esto. Y yo, José Carlos, al final no me has dicho para hablar.
cabrón. Bueno, menos mal, también te digo, porque me han robado las papas, tío. Me han robado las papas, tú. Qué barbaridad. No se lo digo a mi madre. Si me das un kebab con el semen del morro. ¿Qué cojones? Mira el WhatsApp. ¿Qué ha pasado? Vale. O sea que no has podido, vaya. Que hace 23 minutos, o sea, justo a las 9 has tenido que volver a casa, claro. Bueno, ya me lo contarás entonces, ¿no? ¿Cómo se llama ese subnormal que le castro? Es que además tengo su nombre, tío. Y tiene un nombre de pringao absoluto, tío. No, y la del acuerdo de estudio también es subnormal, tío. Es que aquí la gente parece que le pagan para ser subnormal. No, pero aquí tiene la gente tanto mucha educación como muy poca, tío. Son como los dos extremos, tío. De verdad, ¿eh? Los dos putísimos extremos. Unos parece que tienen tan poca educación y otros son tan respetuosos y tan buena gente que dices tú, hermano, es que eres de mi familia. De verdad, ¿eh? O sea, es algo así. Es algo así, tal cual. Y no entiendo, la verdad. No lo entiendo porque unos son tan respetuosos y otros tampoco, la verdad. Todavía me acuerdo de un meme que decía que te comiste unas patatas con cum de abuelo. Eso lo dije yo en algún momento, tío. Cum de abuelo, ¿ah? ¿De un meme? O sea, entonces no lo he dicho yo, ¿no? Simplemente, joder, si estuviera aquí el puto Sasser, tío, me haría un meme de eso. Para el fin de semana, tío. Para que me riera en directo. Mira el Discord en memes. Pero no voy a mirar nada porque quiero sorprenderme. Hace como 7 meses. Ah, bueno, pues entonces ya lo veré. Ya lo miraré, tío. Ya lo miraré entonces. Ahora mismo vamos a estar tranquilitos, de chill. Que ya hace media hora que he empezado el directo y todavía no he empezado a jugar, ¿ves? Pero bueno, ¿qué hicimos ayer? Por cierto, en Core Keeper, para los que no estuviste. Y que yo ayer me lo pasé también de putísima madre, la verdad. Estuve muy a gustito aquí con la gente que había. Y me lo pasé muy bien, tío. La verdad. O sea, ¿qué hicimos? Básicamente no gran cosa porque... o sea... nada, o sea... Básicamente, morí, reuní objetos, fui para abajo. Lo más importante del día de ayer fue encontrar un nuevo bioma, que me mataran al final del día y poquito más, la verdad. O sea, no hice gran cosa más. También lo que quiero hacer es que el José Carlos, si puede ser, que mate al jefe que nosotros ya matamos. Eso estaría guapo, porque la verdad que ese jefe estaba guay. Pero yo ya lo maté, entonces a mí no me sirve. Quiero que lo mate él, ¿vale? A ver si se puede hacer, porque también os digo que es que yo me tengo que dormir hoy tempranito, porque mañana me despierto como a las 6:30. Y, uff, coñazo, ¿eh? Si me duermo tarde. Así que yo creo que vamos a empezar a jugar ya, lo que viene a ser ya. Porque es que si no, no me va a dar tiempo de hacer nada, ¿vale? Vamos a empezar a jugar. Y os voy contando, ¿ok? Voy a bajar esto un poco. Le pongo esto por aquí, hecho. Perfecto, y empezamos con el Core Keeper, ¿vale? Esto por aquí. Claro, ahora tengo que cambiar esto de perfil. Cambiar de cuenta, continuar. Vale, no pasa nada, se cambia, perfecto. ¿Cómo estáis? Por cierto, José Carlos, Chad, ¿cómo vais? ¿Todo bien? ¿Cómo os ha ido el día? Me conecto entonces, perfecto. Te tengo que mandar eso también. Te tengo que mandar el código ahora cuando pueda. Nada, eso. Si José Carlos quiere pasarse el boss, pues nos lo pasamos, ¿sabes? Que no pasó nada. O sea, estaría bastante bien que se lo fucaran un poquito. La verdad, como yo me lo fuqué. La verdad que guay, ¿eh? Ese boss estaba guapo. A mí me gustó mucho, sinceramente. Me gustó bastante, tío. Uno de los mejores, sinceramente. ¿Y yo qué dices, nota? ¿Cómo estamos? ¿Yo? Espérate. ¿Qué dice el tío? ¿Cómo va eso? Escúchame, un momento que tengo que cambiar toda esta puta mierda. ¿Qué tiene que cambiar? Nada, porque he cambiado los cables del ordenador todo, ¿sabes? Que he estado cambiando cosas. Y claro, el audio ya no lo escuchaba por una entrada, sino por otra, ¿sabes? Ah, no me estoy enterando de nada. Pero vale. O sea, chungo, ¿no? Baja mentales mía. Vale, perfecto. Ni puto caso. Yo voy abriendo de mientras. ¿Quién es ese Oliveira? Te dice uno en el chat. ¿Quién es ese? ¿Oliveira? Sí, es Oliveira, efectivamente. Es José Carlos que va a jugar al Core Keeper, que hace 1000 años que no jugamos juntos, ¿eh?
Yo es que me fui una semana para Coimbra, ¿sabes? Ya, hombre, claro. Normal, yo estaba con mis padres, o sea, tampoco iba a poder jugar, ¿sabes? Ah, y he dejado las patatas aquí como buen hijo de puta, ¿eh? He dejado las patatas ahí para que se sienten en la silla, tú no me has dado ni cuenta. ¿Qué? Sí, para que digan que te patrocine esa marca, ¿no? Ahí está, Madonna, ¿Tú? me patrocina, tú, después de que el moro ese me haya quitado patata, tú. ¿Te has enterado de eso? No, 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 sí he llegado tu tarde. No te has enterado, hermano, pues un moro nos ha robado las patatas, tío. ¿Un moro? Sí. ¿Cómo va eso? Ha sido increíble, tío. Y yo, te lo juro, estaba con Lu porque queríamos ir a pedir algo diferente, ¿sabes? O sea, pedir algo, básicamente. Y nos pedimos un menú de McDonald's, normal y corriente. Un menú con Sí. hamburguesa, nugget y nugget picante, por cierto, qué rico. Uf. Y Lu se ha pedido dos hamburguesas, tal, patata, no sé qué. Y nada, pedimos el paquete, o sea, el paquete sí, para que llegue a las 8, 8 y media. Y cuando está Sí. llegando, le miramos la cara al nota que lo trae y pone Hussein o Husnain se llamaba el nota. Le miramos la foto y es un moro. Y digo, hermano, literalmente dije esto, ¿eh? Digo, hermano, qué cara de robarnos las patatas tiene este hombre. Literal, ¿eh? Se lo digo a Lu. Lo más xenófobo que he dicho en mi vida, tío. Y efectivamente, tío, cuando abro la puerta, no sé qué, nos da el paquete, me dice, y yo, puedes bajar, no sé qué, no sé cuánto. Todo esto en italiano, claro. Puedes bajar, que me tengo que ir rápido, no sé qué. Cojo el paquete y lo miro, tío, y tiene el paquete, una raja hecha justo por donde se pillan las patatas, tío. Y digo, no puede ser. No me No, lo hijo puedo de creer. puta, es un hijo de puta. Sí, tío. Sí, O tío, sea, ¿eh? Y se la pela, efectivamente, Tiago, ¿cómo está, hermanito? Ay, Dios. hermano, el nota, ¿sabe? El pasa hambre de los cojones. Hostia puta, tío. Es que es terrible, ¿eh? O sea, yo no me lo creía, tío. Digo, hermano, el Lo meme que se ha no te vuelto pasa a real. ti, El meme se ha no le vuelto. pasa a nadie, ¿eh? Parece que me lo invento, pero no, tío. Parece de verdad que me lo invento. Pero qué va, me Obviamente van que a no te lo matar, tengo inventas, menos 4 coño. de vida. Has pasado el código ya, ¿no? Tengo la bendición de Azeos, tú. Madre, cómo se lo carga Vale, todo sí. la puta bendición de Azeos. Sí, lo he puesto todo ahí. Vale, déjame descubrir dónde está la carpeta esta. Para hacer lo que hago siempre para poder entrar. ¿Te acuerdas, Perfecto. no? ¿Cómo va todo, Tiago, por cierto? Que no he hablado contigo, tío. Hostia, hermano, no tengo nada, tío. No tengo nada de comer, ¿o sí? Espérate, tengo que llegar a casa. ¿Cómo coño llego a casa? Ah, claro, que es que tengo que seguir subiendo. Esto es la polla, vamos. Pero, ¿y mis cosas? Esto es la polla, ¿eh? No, Ah, bueno. joder, no, no, joder, no. Chacho, ¿dónde está Hermano, la...? me muero, ¿eh? Te va a morir. ¡Ay, Dios mío! Que me muero. Es que me voy a morir. ¡Hostias! Está mi tío aquí, tú. Escúchame. Está mi tío. Que te voy a mandar una cosa por Me WhatsApp. cago en la puta madre, tío. Me cago en Que la era puta. lo que te iba a contar. Y así tú ya lo sabes, más o menos. ¿Vale? Pero, o sea, lo tengo que leer ahora, ¿no? Sí. ¿Es importante o Te qué? escribo. ¿Es chungo? No, 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 en el chungo, es bueno, de hecho. Ah, vale, yo todavía no me lo he puesto. Vale. Espérate, a ver. ¿Qué hace GigaChat? ¿Todo bien? ¿Con quién está Rodri llamada? Con José Carlos, con Oliveira, tío. Estoy con Oliveira. ¡Ole! ¡Ole! Me alegro mucho, José Carlos, tío. Me alegro un montón, hermano. La Sí, verdad. Es que no, si no te puedo estoy que no decir me lo más nada, creo, claro. ¿eh? Sí, no, no, no te rayes, no te rayes, Pero no vamos, pasa nada. que te lo merece, vaya. Claro, es el arranque, ¿sabes? Ya Y no quiero ves. decirlo mucho porque tú sabes. Claro, para no. No gafarlo. Ahí está. Para que no se gafe. Efectivamente. ¡Hostias! Voy sin casco, me cago en la puta madre. Ay, coño, ¿qué Rodrigo, hago ya te he aquí? dicho que uses el condón. Coño, Ay, ya. Dios mío, hermano. No sé cuántas veces morí. Hostia, ¿y mi tumba? No me jodas. ¿Y mi putísima Hermano, tumba? ¿dónde está la puta carpeta? Me estás poniendo nervioso. ¿Y mi putísima tumba, tío? Hostia, esto es Ay, la polla. quieto. Mi puta tumba en Wisconsin, Alabama, tú. No tengo mi puta tumba, tío. Qué guapo. Sasser no está, ¿no? Creo. Sweet home Alabama. Joder, estoy como muy incómodo, tío.
¿Por qué? No sé, tengo aquí todo y me está molestando un montón. Ah, encima, o sea, no veo nada. ¿Qué? Ah, o sea, se me ha ido. Se me ha ido a la mierda. Qué bien. O sea, vosotros lo veis Sí. y yo no. Esto es la polla. Se te ha lagueado un poco, yo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, Juro guay, que muchas mola. veces odio esto, tío. Pues voy a aprovechar y voy a poner que también haga directo, tío. Ya que estoy. Si a usted no le importa, ¿eh? Que vas a hacer directo también. Perfecto. Sí. ¿Por qué no me sale ahora la puta pantalla, tío? Se te está lagueando un poco. Normal. Normal. Así que esto es la polla, ¿no? Ah, que no me sale. ¿Qué pasa, Vadim? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso, tío? ¿Todo bien? Joder, tío. Esto de verdad es una mierda, pero apoteósica, tío. Es una mierda apoteósica. O sea, otra vez voy a tener que hacer esto. Rodri, Dime. si sigo por este camino, conseguiré irte a ver Italia, seguros. ¿En serio? Si sigo por este camino, sí. Muy bien, tío. Me alegro un montón, la verdad. Un momentito, porfa. No te rayes, tranquilo. Gente del chat de Rodrigo, ¿estáis viendo cómo me trata? Como la puta mierda, ¿verdad? Así os quiere también. No sale, tío. Ay, Dios mío, ¿por qué no sale? Dios Tío, mío, ¿por qué ¿cómo no es sale, tío? posible? No me sale en la ¿El qué? pantalla, tío, el HDMI, tío. O ¿Y sea, por no qué? estoy viendo nada, ¿eh? Señores, ¿cómo estáis? Contadme vuestra vida de mientras yo no puedo hacer Ay. absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aladín? Vaya puto día de mierda, hermano. Me voy a cagar en todo lo cagable. Nada, hoy es un día de mierda, pero absoluto, ¿eh? Desde que he cambiado el Sí. horario, mierdón. ¿Sabes por qué es un día de mierda? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Uno, no voy a hacer stream porque está bugueable el esto. ¿En Ya haré otro serio? día, no pasa nada. Sí, no pasa nada, ya haré otro momento. Totalmente chill. Porque ha empezado a hacer frío, tío. Y eso a mí me jode mucho. Joder. Yo odio el frío. Lo odio. No, normal, normal. Y a ti te veo en manga corta, hijo puta. Pero porque aquí hace un calor flipante, tío. Aquí hace mucho calor. Y encima, también haciendo directo, no me va esto, estoy hasta la polla. Es que Voy te a poner juro, ¿eh? pollo, no avisáis. Te juro que es que tengo ganas de matarme, tío. Ah, ah, que encima, o sea, has entrado en la partida y me han matado. ¿No? ¿Hola? ¿Hola?